Dios nos manda desde nuestros inicios a amarlo por sobre todas las cosas, a seguirlo y servirle. Claro que todo esto no es una tarea fácil. Primero, debes aprender a defender tu fe, para tenerla fortalecida en el Espíritu Santo. Y aquí, te ayudaremos a lograrlo. Bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección Apologética, Guerreros de la Fe. Bienvenidos, queridos hermanos, a otro video más de Apologética, Guerreros de la Fe. Este día tocaremos un tema muy importante. ¿La Santísima Virgen María tuvo más hijos? El argumento protestante por excelencia es hacer referencia a la palabra primogénito en la Biblia, ya que para ellos significa el primero de muchos o el mayor de los hermanos, cuando todos sabemos que primogénito significa solamente primer hijo. Analicemos un ejemplo. En el Evangelio, Lucas capítulo 2 versículo 7, se dice que Jesús es el primogénito de María, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Esto quiere decir que antes de que naciera Jesús, la Virgen no había tenido otro hijo, lo que para los protestantes implicaría ser el mayor de varios hermanos. Pero si analizamos Crónicas, también se utilizó la palabra primogénito o primero, y en lo absoluto hace referencia al argumento protestante. Primera de Crónicas 23:17 dice así: Hijos de Eliezer, Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Dice textualmente que Rehabías es el primer hijo, pero no significa que después tuviera más hijos. El término primogénito es la forma legal y exclusiva de llamar al primer hijo. Lo vemos también en Éxodo 12:29. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel y a todo primer nacido del ganado. Ser el primogénito era muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, o sea el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Estos son algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. La ley del Señor mandaba que el primer hijo fuera consagrado u ofrecido totalmente a Dios. Éxodo 13:12. Consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahvé. Éxodo 34:19. Todo lo que abre el seno es mío. Todo primer nacido, macho, sea de vaca o de oveja, es mío. Por eso Jesús, por ser el primogénito o primer hijo, ya desde su nacimiento quedaba ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios, y no implica que hubieran otros hermanos después de él, como es evidente por el testimonio de una conocida inscripción hebrea en la que se dice de una madre que murió al dar a luz a su hijo primogénito. Primogénito es entonces lo que abre el seno materno. Significa que la objeción protestante queda nula y sin razón. Hay otro versículo muy conocido donde atacan a nuestra Santísima Madre. Es precisamente luego de dar a luz a Jesús, asegurando que María sí conoció a José como varón. En Mateo 1, versículos del 24 al 25, leemos lo siguiente. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La conjunción griega eos, que significa hasta que, según los protestantes implicaría que luego sí hubo cohabitación. Sin embargo, esta conjunción es explícita para explicar los acontecimientos que se dieron antes del suceso mencionado, que vendría siendo la concepción virginal de Jesús, y no significa que es lo que ocurre posteriormente. No hace referencia al futuro, sino al pasado. Encontramos la misma conjunción en Juan 9:18. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista. Los fariseos no creyeron en el milagro de la curación del ciego de nacimiento hasta que llamaron a los padres de éste. Sin embargo, tampoco creyeron después,
significa que la frase hasta que no hace referencia a un suceso posterior, al igual que el primer ejemplo, solamente a lo que aconteció antes del momento. Otro ejemplo claro es 2 Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Cuando se dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte, no están diciendo que los tuvo después de la muerte. La palabra hasta que significa eos en griego, sigue siendo una condición anterior al suceso, no posterior. Así que este argumento protestante también queda anulado y sin sentido alguno. Y de esta forma llegamos al argumento más utilizado maliciosamente para desprestigiar la virginidad de nuestra Santísima Madre: los hermanos de Jesús. En la Biblia leemos que los habitantes de Nazaret, hablando de Jesús, decían, específicamente en Marcos 3:32, estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. También se mencionaba esto en Marcos 6:3 y en Mateo 13 del 55 al 56. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús, o hijos e hijas de la Virgen María o de José. Jesús, como todos saben en su tiempo, hablaba en arameo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo. Y para indicar estos grados de parentesco, simplemente usaban la palabra hermano o hermana, que en arameo se pronuncia delfos. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento. Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Génesis 13:8. Dijo pues Abraham a Lot, ea, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Luego en Génesis 14, del 14 al 16, escuchamos lo siguiente. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como las mujeres y a la gente. Pero en Génesis 11:27 nos damos cuenta que Abraham era el tío de Lot. Dice así: estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Arán engendró a Lot. Labán también llamaba hermano a su sobrino Jacob. Génesis 29:15. Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres hermano mío, vas a trabajar para mí de balde? Génesis 29:10. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre. Y Génesis 29:13. Apenas supo Labán que Jacob era hijo de su hermana, corrió a su encuentro. Lo mismo sucede con Absalón y su hija Tamar. 2 Samuel 13:1. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. En 2 Samuel 14:27 dice lo siguiente: le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. De esta forma vemos que en la Biblia menciona que Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Sin embargo, un capítulo después, leemos que en realidad Tamar era su hija. En la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos, o sea, delfos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16:17 vemos lo siguiente. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús usa la expresión hijo de Jonás para decir que el papá de Simón es Jonás, y Jesús es conocido como el hijo de María en Marcos 6:3. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos de Jesús según Mateo 13 del 55 al 56? Son Santiago, José, Simón y Judas. Santiago y José son en realidad hijos de María de Cleofás, parientes cercanos de la madre de Jesús, y lo podemos constatar en San Marcos 15, 40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Esta María no es la misma María madre de Jesús, es María de Cleofás, que también estaba junto a la cruz con María madre de Jesús. Veamos San Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María de Cleofás era pariente de la Virgen María, y por ende sus hijos son parientes de Jesús. Simón y Judas son mencionados unidos en Hechos 1 del 12 al 13 como discípulos de Jesús, no como hermanos de sangre. Comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros tres nombrados hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María y José, sino primos de Jesús. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María o de José. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. En el Evangelio de Lucas, leemos que Jesús subió a Jerusalén junto con María y José. El niño Jesús tenía 12 años. Este relato no menciona ningún hermano de Jesús en sentido estricto. Así el texto nos hace entender que Jesús es el único hijo de María y José. Lucas 2:41 al 52. Al momento de morir, Jesús confió su madre María al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos, una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía a María a Juan y también Juan a María. Juan 19 del 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, Jesús le dijo a su madre, «Madre, ahí tienes a tu hijo», y luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Jesús utiliza también la palabra hermano, no en sentido carnal, sino en sentido figurativo, en Mateo 12, del 49 al 50. Un día preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno a él, dijo, ahí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Juan 20, 17, Jesús llama a los discípulos y apóstoles mis hermanos. Dice Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. En la carta a los Hebreos 2:11, todos los redimidos por Cristo son sus hermanos. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen, por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Cristo es el primogénito de estos hermanos, Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y de esta forma queda claro una vez más que el argumento protestante para los hermanos de Jesús es no solamente nulo, sino que denota mucha falta de conocimiento. Si les ha gustado este video, compártanlo con sus familias y amigos, suscríbanse al canal y no olviden orar por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.